lo que saben es dispararles balas de goma a los maestros, a los maestros. Lo que no saben es que se puede discutir con un maestro. Lo que no saben es que se puede estar en desacuerdo con lo que el maestro dice o hace. Lo que no saben es que un maestro puede tener razón o no tenerla, pero no se le puede pegar a un maestro. A los maestros no se les pega. Y no lo saben porque son unos brujos. Y si no lo saben, que lo aprendan. Y si les cuesta aprenderlo, que lo aprendan igual. Y si no lo quieren aprender por las buenas, y bueno, tendrán que empezar a aprenderlo. Que se vuelvan a sus casas y escriban mil veces en sus cuadernos lo que todo el mundo sabe menos ellos. Que lo repitan como loros hasta que se les grabe. Se les fije en la cabeza, lo reciten de memoria y no se lo olvide el resto de su vida. Ellos y los que les sucedan. Ellos y los demás gobernadores, los de ahora, los del año próximo y los sucesores de los sucesores, que aprendan lo que saben los chicos de 4 años, de 6, de 12, los adolescentes de 17, los rateados, los bochados, los analfabetos, los repetidores, los padres, los abuelos, los tutores o encargados, con o sin estudios completos. Que no se le pega a los maestros, no se les puede pegar a los maestros. No debo pegarle a un maestro. A los maestros no se les pega. Sepan, conozcan, interpreten, subrayen, comprendan, resalten, razonen, interioricen, incorporen, adquieran, retengan ese concepto, aunque les cueste porque siempre están distraídos. Presten atención y métanselo en la cabeza. Los maestros son sagrados. No se le pega a los jóvenes. Compañeros, es una pena las cosas que estamos viviendo. Es una pena. Es una pena porque somos todos parte de un país libre que se dice democrático y que tenemos que día a día desde donde estamos cuidarnos. Somos muy poquitos los que estamos acá. Tendríamos que ser una multitud. Han sido todos invitados. Creemos que estamos los que pudimos venir. No vamos a juzgar a nadie. Simplemente vamos a levantar en alto nuestras antorchas que simbolizan la luz. Porque queremos vivir siempre en la luz. Porque no nos gustan las cosas oscuras. Porque los maestros no tenemos oscuridad. Podemos ser mejores o peores, cometer errores o no. Podemos saber un poquito más, menos, antigüedad. Podemos ser de un color político o de otro. Pero lo que nos distingue es que somos maestros, que queremos enseñar. Y queremos enseñarles a nuestros alumnos desde la libertad. Queremos enseñarles a nuestros alumnos a respetar nuestros derechos, pero también saber que tenemos obligaciones. Ojalá, ojalá, y que los que creemos en Dios también nos ayuden en esta lucha para que podamos resolverla de la mejor manera y que no haya ningún otro maestro más tirado en el suelo, porque el maestro tiene que estar alto, alto como está esta luz, que en este momento les invito a los que tienen, la levanten por favor.